Con el gusto de todas las semanas, les saluda Gustavo Santín Nieto, responsable de la columna Maestros, que se publica tanto en la versión digital como en la versión impresa del periódico La Jornada de Oriente. 5 días de clases, quejas de maestros y de padres de familia y un sistema híbrido que no funciona de acuerdo a lo que se especifica en documentos publicados por la Secretaría de Educación Pública del Estado. La columna de esta semana está dedicada a revisar el modelo que nos propone la Secretaría ya citada, pero que requiere de organización, medios y disposición de las maestras y de los maestros para que funcione a la perfección. Que ustedes pueden leer y les cito las fuentes de las que tomamos la información. Muchas gracias y feliz semana.